Bienvenidos al curso básico de pintura sobre piedras. Los materiales que necesitamos son pinturas acrílicas tipo escolar, barniz de uñas, piedras de río. Las consigues en todos los tamaños y en todos los colores y normalmente las puedes conseguir en Pinchos Walmart. Necesitamos plumón negro permanente, lápiz y pinceles y agua para enjuagar los pinceles. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que haremos será pintar de blanco nuestra piedra. Siempre que es piedra oscura, vamos a pintar primero de blanco para después pintarlo de color claro. Puede ser amarillo, rosa, azul clarito, todos los colores claros que ustedes quieran ocupar siempre van sobre una base de color blanco. Una vez que hemos terminado, vamos a enjuagar perfectamente bien nuestros pinceles y los vamos a secar. De esta manera, con una servilleta es suficiente. Después de 10 minutos ya ha secado nuestra piedra y ahora sí ya estamos listos para pintarla. En este caso vamos a pintar de color rosa y como se pueden dar cuenta la pintura está muy espesa. ¿Qué podemos hacer aquí? Aplicamos una gotita de agua, apenas un poquitito de agua, y esto le va a dar una mejor textura a nuestra pintura. Vean qué diferencia. Ahí está. Bien, vamos a continuar con la pintura amarilla y como se pueden dar cuenta, en este caso no va a ser necesario agregarle el toquecito de agua porque la pintura ya viene bien diluida. Simplemente aplicamos sobre el blanco y vean qué rápido se pinta nuestra piedra. Dejamos secar y ya está lista. Vamos ahora con los colores fuertes. Rojo, azul, verde, morado, café. Se pueden aplicar directo sobre las piedras oscuras. Así de fácil y rápido ya está lista nuestra piedra en color rojo. Recuerden siempre lavar bien sus pinceles después de cada aplicación y de cada color. Yo les recomiendo que usen un pincel para los colores oscuros, un pincel para los colores claros y un pincel para el color negro. Otro pincel para el color blanco. Vamos a ocupar 4 pinceles. Bien, vamos ahora a decorar nuestras piedras. Esta la he pintado en color morado y lo que he hecho es delinear con lápiz las divisiones que van a marcar nuestra Catarina. Vamos a aplicar ahora la pintura negra y esto es súper fácil. Con lo que es la parte nuestra brocha, vamos a ponerle unos puntitos de color negro. Trazamos la línea con plumón negro permanente, ya quedó listo. Tenemos aquí ya los ojitos, vamos a aplicar barniz primero y ahora sí pegamos los ojitos. Ya están listas para decorar nuestras macetas, miren qué hermosas se ven. Y bueno, espero que les haya gustado este video, yo espero que se suscriban y no se pierdan el próximo video donde vamos a aprender a hacer unos hermosos pajaritos de piedra.